deseando que, al momento de ver este video, la terrible enfermedad que hemos vivido a nivel mundial, el COVID-19, esté a punto o haya llegado a su fin. Y tú, te hayas dado cuenta de los grandes cambios que hubo en muchos aspectos en nuestra forma de vivir. Esta pandemia ha impactado en numerosos ámbitos, trajo dolor y sufrimiento, desastres tanto económicos como sociales, pero también nos dio la oportunidad de darnos cuenta cómo evolucionaron y se aplicaron las tecnologías de la información y la comunicación en nuestra vida diaria. Durante esta pandemia, se utilizó el Internet de una nueva forma, lo que facilitó las oportunidades a los estudiantes para continuar con su aprendizaje, pero ahora de manera remota. Es decir, se recurrió a la educación a distancia en todos los niveles. La educación a nivel mundial se vio afectada en su forma estructural durante esta etapa, por lo que tuvo que evolucionar para adaptarse a la nueva realidad. Es así como el docente tuvo que adecuar la forma de compartir sus conocimientos a través de Internet, mientras que el alumno la recibía en su hogar. Pero, ¿qué es Internet? Proviene del inglés Interconnected Networks, que significa redes interconectadas. Muchos prefieren llamarla red de redes, pues es una interconexión mundial. Esta herramienta tecnológica ayuda a reducir la distancia geográfica y temporal de las personas, ofreciendo un sinnúmero de oportunidades de aprendizaje. Además, se tiene acceso a cualquier tipo de página y a toda la información necesaria que se requiera, a cualquier hora y sin ninguna restricción. El Internet vino a transformar al mundo, pues con un solo clic tienes la facilidad de acceder a cualquier tipo de información, ya sea desde tu casa, tu móvil, oficina, parque o donde te encuentres. La tecnología ha transformado nuestro día a día, incluyendo la educación. El Internet ha crecido a la par que las nuevas generaciones. Se han eliminado las barreras de tiempo y espacio y ha permitido intercambiar información, reforzar la comunicación, debatir y expandir las fronteras del conocimiento. El uso correcto de la tecnología ofrece un sinnúmero de posibilidades para apoyar el aprendizaje. Algunas de las ventajas del Internet son: ayuda a desarrollar la autonomía, la iniciativa y la creatividad. Permite un mayor acceso a la información. Uso realmente sencillo. No se requiere de conocimientos expertos en informática. Favorece la interactividad y la cooperación. Fomenta la comunicación con amigos y familiares que se encuentran dentro y fuera del país. No tiene costo máximo. A pesar de las ventajas que hemos visto, el Internet también presenta varios inconvenientes para la educación. Por ejemplo, tener mayor acceso a la información puede llevar a los alumnos a fuentes poco confiables. La incapacidad de interaccionar con otras personas. Inexperiencia para trabajar en equipo. El acceso a información falsa o maliciosa. La dependencia al uso de estos dispositivos puede llevar a la adicción, por lo tanto, a descuidar el estudio. Vinton Grayserth, conocido como el padre de Internet y co-creador de este, asegura que esta red de comunicación ha cambiado el mundo en muchos sentidos. Él lo llama aprendizaje a la carta, ya que cada uno tiene la capacidad de acceder a la información requerida de manera instantánea. Vinton reconoce que, durante esta pandemia, se vio cómo los docentes hicieron su mayor esfuerzo, ya que no disponen de las mejores herramientas para la enseñanza online. También, en cuanto a la educación, aún falta mucho por hacer, ya que existe una gran brecha y la mayoría no tiene acceso a esta tecnología. Hemos visto en este video las ventajas que nos ofrece el Internet en varios aspectos de nuestra vida estudiantil, así como también de las desventajas y carencias que aún existe del mismo. Te recomendamos hacer un uso razonable,
además de verificar siempre la información que se proporciona. Asimismo, te invitamos a que busques en YouTube la charla que ofreció Vinton Gray Cerf, co-creador de Internet. Te aseguro que será de gran interés.